Bueno, acá pueden ver todo lo que es la costa, los primeros 100 metros, tenemos ahí unos lindos quinchitos, precarios pero lindos, a la sombra, podemos estar pescando. Lo que sí, estos primeros 50 hasta 100 metros es mucho enganche, ¿eh? O sea, hay que traerse unas guantas líneas porque es la posibilidad de poder enganchar, de hacer tiros largos. Ahora empezamos a tirar unos tiros más cortos, a ver si tenemos la posibilidad de no enganchar tanto. Ahí estamos probando para las lisas, con flote, vamos a ver cómo sigue esto. Allá al fondo se ve venir la tormenta, así que no sé cuánto más vamos a estar, pero bueno, disfrutando del día, es semana, no hay nadie, todo el camping para nosotros. Bueno, ya estamos acá en la postrera, allá tengo a Ernesto, anda buscando por aquellos lados más separaditos, y acá está el equipo del Dream Team, está Mari, ya preparadita. ¿Qué hace, Mari? Hola. Y acá vamos a ver mi primo, que hace 30 años por lo menos que no voy a pescar con él, y bueno, ahí retomamos la pesca con su señora, a Anto, a la chiquita. Y el tipo tiene, ahí está preparando una pasta que no me quiere decir el secreto. Tirame una puntita de lo que estás preparando ahí, Adolfo. Algo, dale, una puntita. Un ingrediente, que vos sepas que no lo tiene lo demás. Gelatina. ¿Cuál? Sin sabor. ¿Se le agrega? Se le agrega, eso es la fatality. ¿Ah, sí? Eso le da consistencia. Eso le da consistencia. Bien, y ahí. Hay que amasarla. Sí, sí. Y acá tenemos por las dudas si fallan las clásicas lombrices, así que bueno, recién llegadito acá al pesquero, vamos a ver cómo sale la pesca, día de semana, re tranquilo, se pueden imaginar, ¿no? Acá estamos bajo el puente, esperando que alguna carpita peque. Vamos a ver, esto sigue así. A ver, primera carpita esa, a ver, dale. No, bagre. ¿Bagre? Ah, mirá. Ah, un bagrazo, eh. Mira ahí. Mira vos. Bien. Se prende la pasta, ¿eh? 1-0, me gané un pedacito de torta, Adolfo. El primero pescaba, tortita. Levántalo, a ver. Ah, me ha quedado graso. Listo, perfecto. Estamos. A ver, ahí salió la primera. Ah, linda carpita, ¿eh? Agarrás ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dale, mirá. ¿Llegá? No me lo haga a propósito. Este tipo será que es capaz de no agarrar. Dale, embocala en el copo, amigo. ¿Para qué está el copo? No, este lo hace a propósito, ¿eh? Mirá qué lindo. 8, 9 kilos, 10 kilos. ¿Cuánto pesa, primo? No, ¿cuánto pesa? No tengo la balanza, pero debe estar en... ¿Cuánto calcula? 600 gramos. Ah, 600 gramos. A ver, levantá que la mostramos, a ver. Espectacular. Primer carpita. Con masa. Una mezcla de masa. Ahí teníamos ahí un sobrante, un par de sobre y salió por fin, ¿eh? Mira qué linda. Ahí va, levante, muestre. Después lo sacamos. Ah, está ahí nomás, pinchadita, mira, bien. Bien pinchadita. Ahí sale, sale. Muestre. Espectacular, bien ahí. Bueno, primera de las carpitas que sale. Espectacular, acá en la postrera. ¿Kilómetro cuánto es, Ernesto? ¿Kilómetro 170 será? 156 les hago aproximadamente. Después les vamos a dar bien la dirección. Pero bueno, ahí esperemos seguir pescando. Esto sigue así. Ernesto, línea de lisa. ¿Qué agarraste? No, es un coso, ¿eh? ¿Qué es? ¿Dientudo? ¿Dientudo, peje? ¿Dientudo, mirá? Dientudito. Ah, bueno, lindo. Bueno, seguimos intentando. Claro. A ver si vemos alguna lisita por ahí dando vuelta. Dale, sí. Seguimos. Bueno. ¿Viene Marí? Sí, viene, viene. ¿Qué hay? A ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Una morrajita. ¿Una morrajita? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé. ¿Qué? Una burriqueta. Mirá. Una burriqueta, una roncadorita. Bueno, bien, sale variada entonces, ¿eh? Toma, tenela. ¿Cuánto pesa? ¿3 kilos, Marí? Sí, yo diría que un poquito más, ¿eh? ¿Más de 3? Sí, ah, sí, pero sí. No pareciera, ¿eh? Sí, sí. Bien, mira. Bueno, una roncadorita, ¿eh? La cascada. Bueno. Buenísimo. Parece que viene, capita. Vuelta a la postrera, ¿eh? Acá estamos. Segunda carpita de la mañana. Mirá qué linda. Mirá, espectacular. Negro, ¿eh? A ver si podemos llegar con el popo. Porque si tengo que llamar a mi primo que me dé una mano, olvidad.
¡Ella! ¡Vamos! Es la que es. ¡Eso! ¡Mira qué linda! Espectacular, ¿eh? Mira. Ahora que la agarramos bien, que patina la otra. Mira qué linda, carpita. Fíjate de fondo, el puentecito de la postrera. Acá estamos, de camping. Segunda carpita de la mañana. Vamos a seguir, ¿eh?